Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, noches. El día de hoy, ya saben con quién estoy. Entonces, la verdad voy a ser el guía turístico de él, porque ya he hecho casi todo lo que uno viene a hacer aquí en Tokio. Entonces, pues en Tokio en verdad hay muchas cosas que hacer, pero ya vine y cubrí lo que es lo más turístico, lo que la gente viene como a conocer de Tokio. Entonces voy a llevarlo a él a hacerlo. Y en estos momentos, él vino con su mamá. Entonces, va a ser un viaje de mamá e hija muy tiernito. Entonces, vean, así son las callecitas de Tokio. Es lo que nos encontramos. No sé dónde está Shohan comiendo con su madre. Está por aquí. Creo que es acá, en este restaurante. Porque me mandó la dirección, pero no sé. Un segundito. Tengo que ver. Tengo que verificar. Ah, no, todavía no hemos llegado ahí. Es un poco más arriba. Si ven, Google Maps en verdad es lo mejor que existe en el mundo. Creo que la gente que vino antes de que existiera Google Maps y todas esas cosas tecnológicas, en verdad, muchos duros, muchos inteligentes. Aunque bueno, tenían mapas y todo, que era el Google Maps de la generación, pero nosotros nos creamos en la era digital y es mucho más fácil para nosotros hacer esto. O bueno, a veces también es sencillo coger un mapa y empezar a mirar las cositas donde uno tiene que ir y ubicarse y todo eso. Pero bueno, ya estoy hablando mucho, así que si quieren ver qué pasa el día de hoy, quédense conmigo. Bueno, ya estamos almorzando. Ellos estaban acá esperándome y pedimos un tempura en un lugar bastante japonés. Ahí está la mamá de Shaohan. Say hello. Hello. Y sí, vamos a comer. Entonces, vean, ese lugar es bastante japonés, súper bonito. Entonces, así, bastante japonés. Y ya. Bueno, vean, este es el sistema de metros de Tokio. Ahorita les muestro el mapa, que creo que no se los he mostrado, pero es una cosa loca. Uno acá, al igual que Singapur, baja como unos 10 pisos subterráneamente para tomar los metros o pues el tren o como le llamen acá. Y es muy efectivo, en verdad, que uno acá se puede mover bastante bien con el metro. Pero es que les quiero mostrar el mapa porque uno ve ese mapa y uno dice: madre, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cómo llego? ¿Qué hago? ¡Ah, voy a morir! Bueno, señoras y señores, en este momento estamos en un parque que se llama Ueno Park. Y es un parque bastante famoso aquí en Tokio porque es uno de los parques más grandes, tiene un zoológico, tiene un montón de cosas. Y lo bonito que hay para ver en estos momentos es que al parecer me dijeron por ahí que había uno de esos arbolitos que están florecidos, los cherry blossom. Entonces vamos a ver si lo encontramos. Y pues ese es el parque, como lo pueden ver. Lindo, lindo, lindo. Bastante diferente. Muy raro porque uno en Tokio no encuentra como lugares donde sentarse en la calle. O sea, no hay banquitas en la calle. Y por lo tanto, ver estos parques es diferente. Porque esta ciudad es así bastante, no sé, es más metrópolis, más de puros edificios y de puras cosas tecnológicas, más que de zonas verdes. Oigan, miren, ese parque está lleno de cuervos. Hay cuervos negros gigantes, gigantes. Veanlos, no sé si lo alcanzaron a ver volando. Yo nunca había visto un cuervo tan de cerca. Son gigantes en verdad. Veanlo, ahí está. ¡Wow! Son gigantes, en verdad que sí. Vean, esta música me recuerda a Colombia. Bueno, no sé si a Colombia, pero sí como a Sudamérica. Es muy latina, lo amo. O como a Bolivia, ¿cierto? Bueno, lo que vemos ahí adelante de nosotros es el Museo Nacional de Tokio. No sé si está abierto porque no veo gente alrededor, pero vamos a caminar un poquito más a ver si podemos mirar qué hay adentro, porque acá la mayoría de museos son gratuitos, pero no abren los lunes. Los lunes no abren los museos, entonces de pronto hoy es lunes y puede que esté cerrado. Pero vean, esta área está muy bonita, como pueden ver. No sé, es como todo limpio. No sé, la verdad no es que parezca muy japonesa, pero es como un parque bastante bonito. Me imagino que eso en otoño se debe ver así los colores de todas las hojas cayendo. Es bonito, tienen que venir acá a caminar y decir: uy, bien, yo conocí Ueno Park. Algo que yo nunca voy a entender de la cultura asiática es que les gusta comer con frijol rojo. Shaohan, ¿por qué les gusta comer frijol rojo? Entonces vamos a comer esto. A él le gusta, pero yo sé que a mí no me gusta porque ya lo he probado. Viene en formita de pescado y adentro tiene frijol rojo, porque supuestamente es dulce para ellos. Ese es un postre para ellos. Ahí lo están haciendo y pueden ver. Ahí está el pescadito. Meten el frijol, cierran el este, echan un poquito más de pancake.
más funky. No sé qué será esa cosa. Lo cierra y ahí lo pone. Y después quedan como mis pescaditos. Vean mi familia chinita comiendo el cosito. Les encanta. How is it, Shaohan? Good? Is it good? Oigan, y este que está acá es de sweet potato, papa dulce, también estaba súper rico. Bueno, y en estos momentos lo que pueden ver al fondo es una torii, como le dicen en japonés, torii, torii gate. Esto lo hacen en el sintoísmo porque estas puertas demarcan simbólicamente la separación del mundo mundano con el mundo sagrado, o sea, el mundo de nosotros con lo sagrado. Entonces, en estos momentos, cuando accedamos a esa puerta, vamos a pasar a un lugar completamente sagrado. El sintoísmo es una religión que está más que todo en Japón y ellos creen que todas las cosas que hay en el mundo tienen espíritus. Entonces, este es un templo en el que veneran el espíritu del emperador Meiji y su esposa emperatriz. Entonces, las puertas, como les venía explicando, demarcan que esto es un lugar sagrado. Hay mucha paz a pesar de que hay muchos cuervos croando, o no sé cómo se diga lo que hacen los cuervos. Están en... ¿Qué tal mi sonido de cuervo? Parece un cuervo, ¿sí o qué? No, mentira, dejando los chistes a un lado. Pero es un lugar que realmente sí hay mucha paz. Acá hay una cosa muy importante, que es donde ellos se purgan de toda suciedad las manos y la boca. Y ya después uno sí puede entrar al templo. Aquí pueden ver estas cositas chiquiticas. Cuesta 500 yen para poner una de esas, pero básicamente uno pone esto diciendo por lo que uno está agradecido en la vida. Entonces, todo lo que está ahí, no quiero leer porque creo que eso es muy personal, pero cada una de esas cositas dice por lo que alguien está agradecido en la vida, y aparte de todo también están pidiendo algunas cosas ahí mismo. Entonces, qué bonito. He visto muchos nombres de parejas juntos, ahí como que nos amamos, nos queremos, queremos estar juntos por toda la vida, sí, bendiciones nuestro matrimonio. Creo que los templos japoneses son un poquito mejores cuidados que los chinos. Y no le digan a los chinos que dije eso, si están un poquito más bonitos que los de China. Oiga, me estaba contando Shaohan que por acá la gente viene también a pedir por un buen matrimonio. Entonces la gente viene acá con su pareja, pide por un buen matrimonio y dicen que serán bendecidos. Bueno, ya es hora de volvernos, estamos saliendo y este es el camino que ponen para salir del templo. Son cosas que han hecho personas de la comunidad japonesa en conmemoración al templo. Entonces son florecitas, atrásito hay unos templos más chiquiticos como en, no sé, como en miniatura. Súper bonito. Y acá está la otra puerta gigante. Quiere decir que, ya les dije, si pensaron, estamos saliendo al mundo no sagrado, sí, muy bien logrado. Una vez crucemos esta puerta, ya no somos sagrados. Vean tan bonitos estos barriles, no sé qué significan, pero ya les digo, porque yo leí, un momentico, ya les digo qué significan. Barriles de sake, envueltos en pitillos, dice. Dicen que estos barriles están ofrecidos a las personas que están aquí, o más que todo a los espíritus de las personas que están aquí, para tener buenos deseos y buenas vidas. Entonces los traen acá cada año y los dejan ahí para ellos en forma de ofrenda. Bueno, y como buenos japoneses venimos a probar este sushi, que es de los que da vueltitas. Vean esos sushis tan ricos como son. Vamos a probar qué tal. Sushi, 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 a eso vinimos, a eso vinimos, a eso vinimos. Oigan, ¿para qué? Pero el sushi aquí en Japón es súper rico. La verdad, me ha gustado mucho, es bastante, bastante rico. Y uno tiene el chef ahí preparando el sushi todo el tiempo. Uno coge un platico y él vuelve a preparar otro, coge un platico, vuelve a preparar otro, uno coge otro y él sigue preparando cosas. Bueno, y este fue mi resultado. Me comí casi 20 sushis o makis o sashimis o como les digan. Y Shaohan se comió también, pues no tantos como yo, pero sí, estaba muy rico. Bueno, en estos momentos acabamos de llegar a un lugar que es bastante famoso aquí en Tokio, y yo creo que también para el mundo, porque es un lugar bastante icónico del país. Entonces les voy a mostrar en estos momentos a la 1, a las 2 y a las... ¿Dónde es Shaohan?
es esa torre gigante que ven ahí. Wow, y está la mamá de Shaohan mostrando. Uy, no sé qué pasa. La luz. Uy, ¿qué pasa con eso? Hay una luz ahí toda rara. Espérense, limpio la cámara a ver si es eso. Vean, esa torre que está ahí gigante se llama Tokyo Tower. No es la torre más alta que hay en Tokio, porque ya le ganó el Sky Tree, pero era una de las más altas hace mucho tiempo y fue construida después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene un observatorio que va como encima 250 metros más o menos, y es la torre de acero más alta construida en el mundo. Esta Tokyo Tower. Wow, vean cómo se ve desde acá. Wow. Chan, con ustedes Tokyo Tower. Wow. Shaohan, dime, ¿qué piensas de ello? ¿Qué piensas, Shaohan? Háblanos, ¿por qué no sabes español? ¿Qué pasa, Shaohan? ¿Qué piensas? ¿Qué haces, Shaohan? ¿Por qué te arrodillas? Shaohan, ¿por qué te arrodillas?